Atención Kilo 33 y Kilo 34, la Zeta actual está demasiado caliente. Recibido. Dot espera a recibir y responde. Sí, comandante. Coordenadas recibidas. Corrección inmediata del rumbo iniciada. La base SWORD de la Oficina de Inteligencia Naval está sitiada por una nave de tipo corbeta del Covenant. Debido a la importancia de estas instalaciones, el uso de munición orbital ha sido prohibido por el momento. Mis esfuerzos por obtener datos sobre el enemigo han sido inútiles. Sin embargo, las fuerzas defensivas actuales son insuficientes. La ONI ha solicitado la intervención del equipo Noble para ayudar a asegurar la base SWORD. Muy bien, chicos. De momento seguimos con esa nave. Centrémonos en la infantería hostil. Echemos una mano a los soldados. Cat, 6, fuera de aquí. Jorge, Emil, vosotros después, preparaos. En marcha, teniente. Cat, 6, rechazad el ataque a la base de SWORD. Averiguad a qué nos enfrentamos. Spartan, enemigos al norte. Vamos a repartir leña, teniente. Patio despejado. Cambio. A la entrada principal al este les mantendré informados. Control de SWORD. Veo un localizador de blancos. ¿Hay artillería de apoyo en la zona?
Limitada, pero daremos prioridad a lo que necesite. ¡3, Echo 5, 7! ¡Volvemos a la base! ¡Pero tenemos enemigos a las 6! ¡Recibido! Espero que el generador de las antenas funcione. Busquemos un generador por aquí, 6. ¿Tienes un poco lento? ¡Acá! ¡Buena puntería! ¡Adelante! Necesito apoyo. Despejad, yo voy de artillero.
6. Antenas activadas. Vamos a la base de Airview a poner el antiaéreo en marcha. Spartan, aquí Control de SWORD. Creo que os vendría bien un poco de artillería móvil. Claro. 6, coge ese guardo. Detecto una fuente de energía. Estamos cerca del antiaéreo. Tenemos compañía. Eso de ahí es el antiaéreo. Debería haber un botón de reinicio para activarlo. Hay que diezmarlo.
Ya está, 6. Antiaéreo activado. Asalto Noble, aquí líder Noble. Volved a la base de SWORD de inmediato. Enseguida, comandante. 6, vámonos. Bien hecho, Spartan. Vuelvan a la base de SWORD. El resto de su equipo está a punto de llegar. Yo voy de artillero. Thank you.
están blanco fijado. Apoyo orbital, debería haber cuatro plataformas que podrían cargársela con un solo disparo de Mach. Eso lo... Eso creo que debería ahorrar balas. Quedémonos juntos. Yeah.
dejando venir. Voy a disparar al blanco. Estás empezando a cabrearme. Y se acerca un Banshee. Voy a acabar con el robo. ¡Monstruo! Esta base no sobrevivirá a otra salva de la corbeta. ¡Acabe con esos Banshee! ¡No veo nada! ¡Arriba, teniente! ¡Necesitamos esos Longsword en el aire! Está a la espera para disparar. Alguien debería hacer una foto. Oye, buen trabajo. Se intenta. 5, 6. Bajad al ala científica. La doctora Halsey quiere información y el mando dice que estamos a su disposición. Perdone. Me ha parecido oír Halsey. Así es. Recibido, nos vamos. No hace falta que me lo digan. Llevo media vida a su disposición. He solicitado su ayuda, comandante, y no necesito un informe de las cosas que ocurren ante mis propios ojos. Lo que necesito es un relato detallado de su anterior misión. Jorge, ¿cuánto tiempo? Señora. ¿Qué es lo que has hecho con mi armadura? Son solo unos añadidos. Ya veo. El repetidor de Visegrad. Uno de mis xenoarqueólogos, el profesor Laszlo Sorbat, trabajaba en su centro de datos. Quizás sepa algo sobre su muerte. Si era un civil de 60 y tantos años, murió con una espada de energía Covenant en el abdomen. Élites. También nos atacaron a nosotros. Fue justo después de encontrar a la hija de su científico, señora. Estaba escondida. Irrelevante. Los élites. Cuéntame más sobre ellos. 3, tipo Zelot. Uno sobrevivió. El líder, por su aspecto. Zelot. ¿Seguro? Su armadura coincidía. El escudo también. Ordené no perseguir.
Nuestro objetivo principal era reactivar el repetidor de la estación. ¿Su objetivo principal? Comandante, ¿es usted una marioneta o un Spartan? ¿Señora? Algunos en la ONI pensamos que el Covenant envía equipos de élite para localizar artefactos valiosos para su religión. Los relatos de los supervivientes sugieren que dichos equipos son pequeños, ágiles y casi siempre de tipo Zealot. Está claro que fueron a la estación por la cantidad de datos de excavaciones de la ONI almacenados allí y los dejaron escapar. La recuperación de datos no era una directiva del mando. Además, teníamos asuntos más urgentes. ¿Cómo avisar al planeta? La última entrada en las notas de campo del profesor Sorbat hacía referencia a un descubrimiento clave. Clave. No es una palabra que él usaría a la ligera. Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó lo contenga. ¿Kat? Antes de que pregunte, fui alertada en cuanto intentó acceder al contenido. Como con cualquier acceso no autorizado. Esos datos son de nivel 1. Podría enviarla al calabozo por interferir en mi trabajo. Quizá le gustaría acompañarla. ¿Perdone? Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria, el plan de invierno. Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles por poner trabas a un contingente Spartan. ¿Me está amenazando, comandante? Era solo una recomendación de lectura. ¡Nos vamos, equipo noble! Señora. Eso es todo, Jorge.